A todas las personas que están aquí presentes en este punto, bloqueando la vía, nos queremos saludar un grupo de compañeros que estamos acá en la Carpa Azul. Acabamos de llegar de Medellín y venimos a hacer presencia física, a darles moral, a que entiendan que la lucha que están librando no es de ustedes solos, es una lucha por la vida. Defender el territorio, preservar el agua, es defender la vida. Hoy nos vamos a acompañar. Tenemos la certeza que con la fuerza de ustedes, con el apoyo de nosotros, con la conciencia de los colombianos, la minería tiene que dejar nuestros territorios para que florezcan, para que fluya el agua, para que se preserve la vida, para que nos desarrollemos en tranquilidad y en paz. Lo ha dicho el presidente Gustavo Petro, nuestros territorios se ordenan alrededor del agua, no alrededor de la economía ilegal de las multinacionales, no alrededor de la voracidad del capital. Nuestros territorios se van a desarrollar cuando adquiramos conciencia de defender el agua. Insisto en eso, como lo insiste el presidente. Hoy, en este momento, es saludarlos y pedirles a todos, yo sé hasta dónde vamos, yo sé hasta dónde vamos hoy, hasta qué hora vamos a estar. Eso lo tenemos conscientes. ¿El grado suyo es cuál? Mi sargento viceprimero de la Reserva Activa. Bienvenido. Aquí de la mano vamos a luchar por la defensa del territorio. Además, usted y yo sabemos que lo que tenemos que hacer aquí es hacer un ejercicio de la constitución política. El derecho a la vida está por encima. Si preservamos el agua, preservamos la vida. Hoy es un saludo, los vamos a acompañar, los vamos a hidratar, vamos a hacer unas intervenciones, vamos a contarles qué hay detrás de la multinacional. Les traemos unos datos para ofrecérselos, para que conozcan más allá de simplemente la presencia minera. Bueno, démonos un aplauso entre todos porque estamos vivos. ¡Bravo! Y el llamado, que les hago es, como nosotros somos seres humanos conscientes, si por alguna circunstancia hay una emergencia de salud que deba atravesar el territorio, que deba pasar por este punto, vamos a despejar y que pasen las personas que necesitan atención médica. Eso es fundamental. No perdamos eso de vista. Pero que detrás de abrir la vía no se nos vayan a meter todos. Necesitamos ustedes muy vivos controlando esa situación. Aquí vamos a estar, aquí estaremos. Aquí estamos personas conscientes, profesionales, universitarios, líderes sociales, líderes políticos, y la lucha no es de ustedes solos, es de todos los colombianos para defender la vida. ¡Bravo! ¡Bravo!